¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Vida Universitaria. Así es, el único programa que te presenta lo que hay más allá de los pasillos de las universidades. Y te invito a que te quedes con nosotros porque en el programa de hoy, está buenísimo y te vamos a sorprender con dos invitados, Adam Vargas y Jean-Louis Sainz, mi querida Larisa. Así es, el día de hoy, chicos, estamos hablando nada más y nada menos ¿de qué? Que los jóvenes y el emprendimiento. También vamos a tener una cápsula de cómo echar a andar tus ideas. Así es, Larisa. Además, déjame te cuento que nos pusimos a platicar con nuestros dos invitados que si tú quieres empezar un negocio, ellos nos van a decir cómo. Así es, tenemos los mejores tips y la mejor información solamente aquí en Vida Universitaria. Y mis queridos amigos, ya estamos de regreso y déjenme les cuento que tengo una sorpresa para todos ustedes. Y es que acaba de llegar nuestro primer invitado, él se llama Adam Vargas. Bienvenido amigo, gracias por estar aquí. No, gracias a ti Dalia por invitarme y prestarme su espacio. ¡Yay! Oye Adam, la gente ahí en casa puede estar diciendo, oye, pero pues Adam, ¿qué hace o qué? Cuéntanos amigo, que a pesar de tu corta edad, ya acabas de iniciar un negocio. Sí, así es. Mira, tenemos una barbería, pero van a decir, barberías hay en todos lados, hay en cada esquina, parece una tienda ya la barbería. Bueno, nosotros le quisimos dar una diferenciación, una ventaja competitiva a este negocio. Ajá. Para que no sea simplemente como todas las demás y se vuelva algo tedioso. Oye, pero ¿cómo te surge esta idea o como la espinita de decir, yo quiero marcar la diferencia en Saltillo? Porque exactamente todo es lo mismo y hay un muy buen mercado aquí en Saltillo, o sea, tenemos a referentes como Estados Unidos, como Monterrey, que es pues, el más referente de Estados Unidos. Y todos hacen lo mismo, entonces yo tuve las ganas de hacer algo diferente para que Saltillo tuviera algo diferente y no fuera lo mismo de todos los días. Oye Adam, pero somos jóvenes y como todos los jóvenes usamos redes sociales, pero yo quiero preguntarte algo. ¿Tú usas esta herramienta para darle difusión a lo que ya casi se abre? Así es, y va a ser una de las principales cosas la comunicación y la mercadotecnia dentro de esta empresa para que se dé a conocer, pues por los jóvenes, es mi mercado meta, los jóvenes. Oye, ¿y en dónde vas a estar ubicado? Voy a estar en la plaza 861, es la que está frente a Guane. Oye, ¿y algo, estás muy emocionado porque ya vas a abrir por fin? Sí, sí, estoy emocionado y quiero como que resaltar algo de los jóvenes emprendedores y cosas así, es que si tienen 20, 21 años, 19, 18, 17, pueden hacer cosas maravillosas, porque es una corta edad y si te esfuerzas a los 30 años de hacer cosas así, se te va a terminar el tiempo, entonces es una muy buena edad para empezar a hacer cosas maravillosas otra vez. Oye, pues la verdad es que es impresionante y a mí me sorprende. ¿Cuántos años tienes, Sara? 21. 21 años y ya vas a iniciar tu negocio. O sea, ¿así te surge la idea de que hoy es el tiempo o sí, tú te despertaste un día, hoy voy a abrir mi barbería? No, desde chiquito siempre fue como que quiero hacer cosas y quiero moverme y no quiero ser como que estudiar esto y después quedarme en un trabajo estable y quedarme ahí hasta los 50 y tantos años en lo mismo. Yo quise seguir adelante, seguir consumiendo las cosas. Oye Adam, está excelente la idea. ¿Alguna promoción, sorpresa que nos quieras comentar? ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales? Va a estar como Club H, Barbería. Oye, ¿de dónde surge el nombre antes de cualquier Club cosa? H, estamos platicando con unos amigos y estamos viendo los nombres y alguien dijo Club H como la revista para hombres y dije, se escucha bien. Así, oye, entonces en Facebook te encontramos como Club H. Barbería. Súper bien, cualquier, se van a manejar citas, ¿cómo va a estar? Va a estar por citas, va a estar, si llega, si no hay citas, pues te vamos a atender de volada. Las citas se van a manejar por WhatsApp, Facebook y mensajes. Va a ser por todo electrónico, va a poder ser por teléfono también. Oye amigo, ¿el WhatsApp lo vamos a tener hasta que ya se abra la barbería? Sí, así es, yo se los pongo en redes para que lo chequen bien. Oye, y si lo empezamos a decir desde ahorita, mi querido amigo, y así ya la gente va de que ya, empezando. Bueno, no quería sacar el celular, pero vamos. A ver, para que nos digas el WhatsApp, y desde ahorita que salga el programa, todos los chicos que estudian ahí enfrente, pues los chicos de la UANE, que se lancen, que empiecen a hacer sus citas, y pues van a quedar más guapos de lo que ya están, y eso les prometo. Exacto. A ver, Adam. A ver, ahí va a haber un estamos procesito. Ansiosos ahí que nos pongan música de redobles. Oye, no, es como si dice el... Bueno, que sea sorpresa. Sí, exacto. El primer mensaje que te llegue va a ser un cliente preferencial. Exacto. Exacto. Sí, exacto. Oye, Adam,
Muchísimas gracias. Desgraciadamente el tiempo se nos ha acabado. Espero que regreses aquí con nosotros a platicar, pues ahora sí, cómo va funcionando esta barbería. Te felicito de parte del equipo de NSS Noticias y Vida Universitaria, que muy pocos chicos a la corta edad tienen como que el valor y las ganas de lanzarse, pues ahora sí que al éxito. Yo sé que eres grande, amigo, y vas a lograr cosas grandísimas. Claro. Y nunca tengan el miedo, y que el miedo nunca los limite a hacer las cosas. Siempre vayan por eso y vayan por más. Excelente, pues muchísimas gracias, Aram. Nosotros vamos a un corte y regresamos con más de esto que es Vida Universitaria. Y hola, amigos, estamos de vuelta en Vida Universitaria y tengo conmigo a un súper invitado. Él es Jan, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Platícanos un poquito de ti a toda la comunidad de Vida Universitaria. Yo ya sé un poco de lo que haces, pero cuéntales a todos los demás, dinos. Bueno, pues yo me llamo Jan Luis Sáenz, tengo 17 años, soy también estudiante de la UANE y ahorita pues estoy iniciando mis negocios. Sus negocios, está súper interesante porque tan solo tienes 17 años, sí, y ya estás iniciando pues empresas, y eso está súper, súper padre hoy que estamos hablando de jóvenes emprendedores. Y bueno, cuéntanos, ¿de qué van tus negocios o qué es lo que estás haciendo ahora? Bueno, mira, actualmente estoy vendiendo clips para celular, que son como este. Uh-huh. Se los estoy vendiendo a una empresa que es como tipo Uber, se llama Connectia, pues, para que la sigan. Yo se los vendo a ellos para los conductores, pues, se los personalizo con su logo y aparte se les incluye un clip. También ahorita estoy por poner una pequeño negocio de lociones y fragancias llamada All New Brands. La idea de esto pues es poner una parte ya física, porque pues ahorita solo vendemos por e-commerce, ventas en línea. Ajá. La idea es tener algo ya físico y pues en un centro comercial. Bueno, y todo esto de emprender, ¿cómo empezaron a ocurrirse estas ideas de, bueno, voy a poner este negocio, me voy a mover por acá, voy a hacer esto? ¿Cómo es que se te ocurrió? Pues bueno, mira, yo, bueno, de mi familia no muchos han sido así de negocios, más que nada ha sido cambiarle un poco, o sea, muchos son de estar trabajando y tener un horario fijo, y de hecho yo me ha tocado trabajar, he estado de mesero, de vendedor, y un día dije, no, pues ya tengo que cambiarlo, o sea, no me gusta este estilo de vida de tener un horario, y pues sí, trabajar para alguien más. Me gustaría mejor generar mis propios ingresos y generar trabajos, empleos, a poder ayudar a la gente. Y pues fue más que nada como empecé, o sea, fue la idea de cambiar, o sea, de hacer algo diferente a lo demás. De marcar la diferencia, eso me gusta. ¿A qué edad empezaste a trabajar? Pues creo que tenía 15 años. ¿15 años? Y con 15 años ya con todas estas cosas en la cabeza. Sí. Y bueno, ¿cuál sería el consejo que le darías a la comunidad de Vida Universitaria y a todos los chicos y chicas que quieren, pues sí, como que emprender, iniciar algo, echar a andar sus ideas, vaya? Pues bueno, más que nada, educarse financieramente es súper importante, la educación financiera, y también que si tienen una idea o algo, que no solo quede como idea, o sea, que tomen acción y que busquen cómo desarrollarla, porque también pasa mucho esto de que platicamos una idea o que no, se me ocurrió tal cosa, pero solo queda como eso y nunca lo desarrollamos. O sea, hay que dar el primer paso también para pues, poder desarrollarla. Bueno, muchísimas gracias, por cierto, por acompañarnos y por regalarnos tantito de tu tiempo aquí en Vida Universitaria. De verdad, pues con eso de dar el primer paso nos quedamos. ¿Y qué les parece si continuamos con más? El día de hoy les voy a dar 10 ideas de negocios que son de poca inversión, no es necesario registrarte ante Hacienda y puedes empezar, claro, por lo menos con un boceto de un plan de negocios. En número 1 tenemos negocios por internet. En la lista de jóvenes emprendedores, pues tenemos negocios por internet. Hay tres razones por las que se recomienda hacer este tipo de negocios para jóvenes. Primero, porque conoces muy bien cómo utilizar la computadora y el internet, y el uso de herramientas sociales como Facebook, Twitter, Instagram, etc. Segundo, porque requiere de poca inversión. La clave para que el joven emprendedor tenga éxito es empezar pequeño y crecer poco a poco, tanto en su experiencia como en el capital invertido. Número 2. Cuidado de mascota. En Estados Unidos, por ejemplo, se gastan más de 36 billones de dólares en la industria de las mascotas, desde la comida hasta una terapia para perros. Obviamente, necesitas tener gusto a los animales y algunas ideas de ellas son hoteles para animales donde la gente que se va de vacaciones los deja, caminar a los perros, corte de perros, corte de cabello para perros, entre otras. La ventaja es que puedes trabajar desde tu casa. Número 3. Máquinas expendedoras. Con una inversión muy pequeña y los contactos correctos,
puedes empezar a ganar dinero automáticamente al poner máquinas expendedoras de cigarros, condones, comidas, bebidas, café, etcétera, un sinfín de cosas, en zonas pues donde exista una gran demanda. Esta idea de negocios para jóvenes emprendedores es ideal para aquel que con tanto talento de vendedor, dado que tienes que conocer al dueño del establecimiento, de poner tu máquina, obviamente sin costo alguno, en su tienda o establecimiento. Número 4. Negocios relacionados con el uso de la tecnología. Los jóvenes emprendedores tienen una ventaja sobre el resto de la población. Tienen un conocimiento casi natural de la tecnología. Esto es una ventaja aprovechada en un negocio. Por ejemplo, algunas ideas de negocios puede ser consultor de redes sociales, por ejemplo, Twitter, Facebook, Instagram, en fin, un sinfín para las empresas, hacer páginas de internet, enseñar a los adultos a usar una computadora. Número 6. Entrenador de gimnasio. Muchísimos jóvenes están interesados en todo lo que tiene que ver con el deporte y su físico. Esta es la oportunidad perfecta de un negocio para iniciar a dar tu servicio como entrenador. Hay varias opciones en este caso, desde dar clases de algún deporte hasta ser entrenamiento personalizado para bajar de peso. Lo recomendable es que tengas una relación con el dueño del establecimiento para poder trabajar a gusto con las instalaciones y tanto como usted con él se recomiendan y se sientan cómodos mutuamente. Número 5. Freelance. Este trabajo desde programación, escribir artículos, crear un sitio web, traducir un documento o cualquier trabajo que se pueda mandar por internet. En esta idea de negocio para jóvenes emprendedores no es necesario nada de inversión, sino la capacitación y el tiempo para desarrollar la tarea. Por ejemplo, tener que subastar su trabajo en una página especializada como freelance. Una referencia de ellos es freelance.com. Negocios de un precio con tiempo y entrega, desarrollar el trabajo y entregarlo por email. Número 7. Tutoriales en empresas, prepas o universidades. Este de negocio para jóvenes emprendedores es muy frecuente en la internet. Quise agregarla porque tiene sus pros y sus contras, que te la voy a contar. Por una parte, es ideal para aquellos estudiantes que conocen muy bien la materia y pueden enseñar a otros tanto en aprender como a pasar la clase. Una de las desventajas más grandes es que, en mi experiencia, quienes pagan por hacer que el examen, es decir, no quieren estudiar, sino que el momento de los exámenes de alguna forma les pasen la respuesta. Número 8. Un negocio familiar siempre es perfecto y es la alternativa para empezar un negocio propio. Es continuar el negocio de tu familia, obviamente. Hay varias situaciones en las que cuidar esta idea es un poco difícil. Lo recomendable es que tengas una buena relación con tu familia, esté interesado en el negocio y tengas conocimientos y habilidades para administrarlo. Muchos negocios familiares han quebrado una vez que el padre pasa el negocio a su hijo, dado que este nunca aprendió cómo manejar bien el negocio. Número 9. Venta de tu propia marca. Lo más impresionante de los jóvenes emprendedores es su capacidad de innovar. Lo más importante de la idea de negocios es lo siguiente. Necesitas capital tanto para producir mercadotecnia y vender el producto. Tienes que ser un producto único que no existe en el mercado y, por último, tienes que desarrollar tu propia marca. Número 10. Hacer un plan de negocios. En cualquiera de estas ideas de negocios para emprendedores jóvenes es fundamental que desarrolle su plan de negocios. El principal error de cualquier empresario es no hacerlo, sea que no lo van a valorar real de este. Te permite conocer desde antes el negocio, vas a invertir tu dinero y es así de importante. Amigos, ya estamos de regreso y déjenme les cuento algo que ahorita pasó fuera del aire. Y es que después de estas grandes entrevistas, a mí me empezó a generar demasiada, así como, confusión, un sinfín de preguntas que la verdad yo dije, no, estas preguntas nos las tiene que responder a todo nuestro público bello de Vida Universitaria. Así que, ¿qué te parece, mi querida Chevy, si empezamos con pues unas preguntitas? Claro, para todos sí. Los chicos que están ahí viéndonos, dicen, oye, yo quiero poner mi negocio, pero quiero saber como que algunas dificultades que pues podría tener, o sea, ¿me explico? Claro. Entonces, que ellos nos digan y nos ayuden un poquito y nos den un impulso, chiquito. Claro, sí, que nos guíen por el sendero del emprendimiento. Y bueno, amigos, ya contamos aquí a nuestros dos invitados y queremos que nos platiquen. La primera pregunta es, ¿cuáles han sido como que las experiencias no tan buenas o, pues sí, negativas de lo que es emprender un negocio? Sí. Mira, te quitan mucho tiempo y tienes que sacrificar muchas cosas que al final no es un sacrificio, sino es una inversión a largo plazo o hasta corto plazo, depende de tu suerte y de cómo te muevas.
pero si tienes que sacrificar demasiadas cosas, tienes que sacrificar salidas, a esta edad quieres salir a todos lados, quieres salir con tu novia, con tus amigos, etcétera, 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 entonces tienes que sacrificar estas cosas. Una dificultad, como les comentaba, igual y mucha gente podría ver que es el dinero. Me acuerdo hubo un tiempo que yo decía, Chihuahua, tengo una idea y no la puedo desarrollar porque necesito un capital fuerte o mucho dinero, tengo que ahorrar. Estuve yendo a conferencias y cursos y todo esto y aprendí que el dinero no es un límite, no es una barrera. Por ejemplo, fui a un curso de Robert Kiyosaki en el cual decían de que puedes hacer dinero sin dinero. O sea, por ejemplo, él, sus inversiones las hace tomando dinero prestado al banco. O sea, y él, para ser millonario, usa dinero de otras personas para poder hacer su dinero. O sea, yo creo que sería como un problema, una dificultad, al empezar con todo esto, porque sí me tocó pasar por esto, pero pues ya ahorita es como que voy a buscar un inversionista, voy a plantearle mi proyecto a tal persona que me pueda apoyar y hacerle de esta manera. Y trabajarlo, ¿no? Exacto, yo siento que también junto con ese problema del dinero va el miedo y el conformismo, o sea, que estás conforme con lo que estás y dices, estoy bien, ya no puedo hacer más cosas, pero sabes que puedes mejorar, entonces siempre es tenerte la confianza de hacer las cosas. Oigan, chicos, otra cosa que por lo general lo escuchamos demasiado en Saltillo y más en su ámbito, que es, ay, es que en Saltillo las personas son muy conservadoras, ay, es que al principio solo te compran la idea por curiosidad. ¿Ustedes cómo logran desarrollar esto, pues, para que su marca vaya creciendo y vaya siendo, pues, que se quede grabado en la mente de las personas? Pues yo lo veo como un reto, esto me gusta porque es como un reto de, bueno, la gente de Saltillo es difícil, vamos a darle algo que se merece y algo que la satisfaga y pues te hace hacer mejores cosas a que simplemente sea otro mercado normal, entonces yo lo tomo como un reto. Sí, claro, pues yo también lo estoy viendo como un reto porque pues como dices, sí es un poquito difícil llegarle al mercado pues de Saltillo, pero más que nada lo veo como una oportunidad de empezar algo que... pues que apenas se está moviendo, o sea, si aprovechamos ahorita que está un poquito difícil, como dices tú, comenzar aquí a Saltillo, podemos empezarnos en la tendencia, por ejemplo, a movernos con negocios nuevos y cosas así, pues para llegar a la máxima cantidad de personas aquí en Saltillo, o sea, ahorita que está como creciendo y todo esto, pues sería súper bien empezar a invertir a Saltillo. Excelente, qué bueno que piensen así, chicos. Yo, algo que se me haría súper interesante que nos compartieran, sea como que, bueno, en todo esto de estar emprendiendo y esas cosas, hay alguien siempre a quien admiramos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la persona que ustedes admiran? ¿O quién es su ídolo en este ámbito, no? Bueno, pues ahorita más que nada me estoy motivando mucho pues por mis padres, ellos me han sido mi fuente de motivación desde que estoy empezando con todo esto. Y pues ya con el tiempo voy conociendo gente pues que ya está muy enfocada en esto de los negocios y pues he estado aprendiendo mucho de ellos. Pues sí, por ejemplo, Alex Palacios, un saludo a Alex Palacios, es el coach financiero que traje pues a dar conferencias aquí hace un mes. Él pues la verdad sí me ha enseñado bastante y pues sí también le agradezco bastante pues todo lo que he aprendido pues es gracias a él. Y aparte pues también mucho, mucho más a mis papás, pues digo, ellos me han criado y gracias a ellos he aprendido bastantes cosas. Todo lo que es ahorita pues también es parte por ellos. ¿Y tú, Adam? Igualmente, a mis papás, a mi padre en especial también. Y yo digo que siempre para los negocios tienes que tener un motor de búsqueda, un motor de arranque. Uh-huh. Y para mí soy yo, es mi familia, todo lo que me rodea y los sueños que tengo. Entonces esto es como que lo que me motiva a seguir adelante. Sí. Y pues mi ídolo pues, se va a escuchar muy egocéntrico, pero... pues puede ser yo. Esa respuesta está súper padre, me gustó mucho. Está muy interesante porque creo que deberíamos empezar por ahí, ¿no? Con nosotros mismos. Exacto. En la mente, ¿no? Nuestras mismas ganas de querer avanzar y querer superarnos. Oigan, chicos, otra pregunta, porque el tiempo así pasa volando y ya casi se nos termina. El mayor riesgo que puede tener alguien que va a empezar su negocio únicamente es, pues perdí X cantidad de dinero, o qué otro dices tú. ¿Qué cosas pones en riesgo? ¿Sí? ¿Qué pones en riesgo? Mira, pones cosas en riesgo al principio cuando dices que puedes quebrar un negocio. Ajá. Pero siempre no es un riesgo, es una experiencia. Y si tienes una experiencia de tus 20, 19, 18 años, es algo espectacular a que lo tengas a los 40, 40 y tantos. Tenla desde joven, te va a causar mucha satisfacción ya haber quebrado un negocio a los 20 años. Wow, ¿y sí, por este lado? Pues es una experiencia, al momento de...
Bueno, primero que nada, o sea, tomar acción, o sea, no muchos tomamos acción por el miedo a perder, más que nada, o sea, yo digo que primero sería romper este paradigma, o sea, que tenemos claro. que tomar acción y luego ya, como dices tú, pues, si nos equivocamos después está bien, o sea, pues ya aprendimos y ya al próximo negocio, pues ya sabemos cómo cambiar o cómo evitarnos este error. Digo, pues yo también me he equivocado bastante y gracias a eso, pues, he aprendido mucho ahorita y he estado mejorando continuamente. Chicos, ¿qué creen? El tiempo ya se nos terminó, pero ¿qué les parece si cerramos de una manera así, boom, espectacular? Y nos dicen, ahorita me hablaban de motivación y nos comentaban que pues quizá los papás, tú mismo, pero creo que, yo pienso, la verdad yo no sé nada de esa onda de negocios, pero hay unas frases que te motivan. ¿Ustedes tienen una frase que digan, no, esta frase la escucho, la veo y es como, boom? Para adelante. Para adelante. Pues bueno, o sea, no es tanto como una frase, sería hacer lo que aprendí, y es lo de hacer dinero sin dinero, o sea, no sé, como que desde que la escuché, no sé, está pasando por mi cabeza todo el tiempo, porque, como les comentaba, o sea, hubo un tiempo que decía, chihuahua, o sea, no puedo hacer nada porque no tengo dinero, y ahora es como que, ¿cuánto puedo hacer sin mi dinero? O sea, ya es como que ya cambió la forma de poder hacer esa frase que, pues, que aprendí, no sé. ¿Tara? A mí me gusta, tengo muchas... Pero me gusta una de Henry Ford que va con la innovación y con hacer cosas pues, nuevas, que es la innovación, que dice, si yo le hubiera preguntado a la gente qué querían, me hubieran dicho que querían un caballo más rápido. Y él fue el creador del automóvil en producción. Entonces me voy con eso. Siempre innovar y no hacerle tanto caso a la gente, sino darles lo que ellos quieren. Excelente. Súper padre. Y bueno, por último, chicos, platíquenos y... cuéntenos aquí a la comunidad de Vida Universitaria cómo los podemos encontrar en redes sociales y cómo podemos interactuar con ustedes, sus negocios y pues platicar, ¿no? Pues bueno, nos pueden seguir en la página Emprendedores Jóvenes 21, si lo ven que no. Es la página en la que subimos todo, subimos consejos para los emprendedores pues que ahorita están empezando. También vamos a estar promocionando la parte de los clips, las lociones, todo esto, pues ahí en arroba emprendedores jóvenes xx1. Arroba emprendedores X. ¿Y por aquel lado, mi querido Aram? Bueno, tenemos dos páginas, la de Barbería, Club H Barbería, y tenemos la de Aram Siller Fotografía, y síganos en las dos. Así es. Esa página que la tienen que ver porque se van a sorprender, videos muy buenos, la verdad, felicidades. Y pues muchísimas gracias, chicos, por habernos compartido estos tips. Yo estoy segura que ahí las personas que nos están viendo de seguro los motivaron un poquito, claro, al menos a pensar qué quieren hacer el día de mañana. Gracias, chicos, en serio. Gracias a ustedes por invitarnos. Y bueno, ¿cómo no? ¿Qué les parece si continuamos con más aquí en Vida Universitaria? Mis queridos amigos, desgraciadamente ya se nos acabó el programa, pero no nos podemos ir sin antes agradecerte. Esperamos que te haya gustado mucho este programa. Agradecerte pues que tú siempre estás con nosotros por todos tus comentarios, tus likes, tus buenos mensajes. Y pues aquí estamos, síguenos escribiendo. Así es, síganos escribiendo, chicos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta y en todas las más emisiones de Vida Universitaria. Y no se olviden que yo soy Larisa Plata y me pueden encontrar en todas las redes sociales como Larisa Plata y en Twitter estoy como Plata Larisa. Y a mí me encuentras como Dalia Moreno y te pido que me regales un like ahí en mi página que me encuentras arroba Dalia Moreno y pues yo te lo agradezco y síguenos ahí para que encuentres más contenido pues de Vida Universitaria. Claro que sí, y de verdad que me encantó este programa, estuvo súper interesante la temática y bueno chicos, los vemos después en una emisión más de Vida Universitaria.